Quisiera presentarles una escena de la ópera rock Trueque, Está cantado que volvemos. Escrita entre 2011 aproximadamente y 2013, por quien les habla. Se trata de una obra musical en el formato trocópera. ¿Y qué es una trocópera?, se preguntarán. A ver, es un simpático juego de palabras que define un estilo de teatro operístico destinado a trocar desesperanza por fe y alegría. Es un intento humilde de provocar un cambio desde el arte, la creatividad y el afecto, llevado a cabo ni más ni menos que por aquellos que protagonizaron en la vida real este fenómeno del trueque en nuestro país y por quienes se suman desde su talento actoral y musical. El canto y la música instrumental, sumados a mecanismos audiovisuales, la danza y todo aquello que contribuye al entendimiento de esta propuesta, serán los vehículos que despierten en nuestros compatriotas la sensación de que se puede volver a creer en el trueque, hoy llamado intercambio compensado multirrecíproco, para complicarla nomás. Escribimos un guión temático que describe desde el formato de una ópera lo acontecido en estos años pasados del trueque. Contamos con compositores musicales jóvenes y de gran empuje, decididos a proporcionar el marco sonoro a este proyecto. La convocatoria a artistas locales y nacionales para sumarse al proyecto es otra de nuestras ambiciones. Será una hermosa oportunidad para unificar disciplinas artísticas como la actoral, escenografía, fotografía y video, cinematografía, danza, canto coral e individual, grupos ya conformados, técnicos y entusiastas mediáticos y un sinfín de voluntades humanas aunadas para este proyecto artístico. La comunión de ideas es uno de los pilares fundamentales. Todos tenemos algo que aportar desde la experiencia y la creatividad. Allá por el año 2000 desarrollé como guionista una primera versión de este anhelado producto musical, el que aún no logró plasmar suficiente interés entre los músicos, lo reconozco, pero que sigue vivo en la intención de cristalizarlo. Invito a mis amigas y amigos suscriptores a ver con la imaginación una escena de trocópera. Una monedita entra en escena caminando lento y con la cabeza gacha. Detrás de ella y siguiéndola a la misma velocidad de sus pasos, un bancario, mezcla de vampiro y bancario, va tocando en un violín una triste melodía. Monedita. Soy una moneda triste y olvidada. La verdad, no sé para qué me hicieron. Soy la eterna desaparecida. No cuento en ninguna transacción comercial. Es más, en los carteles de precios, los comerciantes ponen 30,99 y jamás dan el vuelto con mi valor. Encima soy chiquita y poco apreciable. Me pierdo en los bolsillos. Si me ven tirada en la calle, pero ni siquiera me levantan. En cambio, la moneda de un peso. Esa sí que es hermosa, por favor. Con su centro dorado, exponiendo un bellísimo sol y su reborde plateado. Y encima en varias versiones. Por favor, nos tenemos que juntar 100 de nosotras para valer un peso. Un peso, es así, es una verdadera moneda argentina. Moneda de 50 centavos, socarrona, pero hecha en Chile, flor de patriota. Moneda de 25 centavos,
En cambio, nosotras no sabemos si somos doradas o plateadas, y ni qué decir de la calidad de las plateadas. ¡Dios mío! Moneda de 50 centavos. A veces confunden las doradas conmigo. Pinta que somos muy parecidas, ¿no? Monedita de un centavo. Por lo menos ustedes comparten una caja registradora. Yo no figuro ni en los bancos. No sirvo ni para apretar tornillos. Ay, Dios. La monedita comienza su caminata triste y con el violinista a sus espaldas. Cada tanto se da vuelta y lo mira y le dice: por favor, es necesario que me sigas torturando. Un presentador entra en escena. Ante la atenta mirada de la monedita, comienza a explayarse respecto a las características de la misma. Presentador: si usted peina canas y ya pasó hace rato la curva de los 50, seguro recordará la fortuna que significaba encontrarse con un cobre por la calle. Hasta la tradición oral crea imágenes como "no tengo un cobre", pero para significar el andar sin un peso. Hombre 1. Hoy si te faltan 3 centavos no viaja en tren ni en colectivo. Claro que si lo da de propina te van a mirar fiero. Mujer: tal vez si te dijeran que ganás por mes 3 millones de centavos en lugar de 3.000 pesos, te sentirías un poco mejor remunerado, aunque la mentirita surja a simple vista. Presentador: la cuestión es que estas moneditas no forman parte del contenido en la cartera de la dama o el bolsillo del caballero. ¿Usted sabía que solamente en 1997 se acuñaron 50 millones de estas moneditas? ¿Usted sabía que existen en este valor 3 variantes? 2 cuya composición es C1-22/A18, diferenciadas por su forma, una circular y otra octogonal, y la tercera de composición C1-27/SN0,5/ZN2,5 y de forma circular. ¿Observó en detalle que el motivo del anverso representa ramas de laurel unidas rodeando la frase "en unión y libertad"? Claro, seguramente solo prestó atención al motivo del reverso, que indica el valor en número, la palabra centavo y el año de acuñación. ¿Se imaginó que su peso es de 1,77 gramos, que su diámetro es de 16,2 milímetros y que su espesor varía entre 1,4 y 1,5 milímetros según sea su forma? Datos más, datos menos. Es imposible y hasta diría estúpido sondear en el inconsciente colectivo cuando de absurdo se trata. Tal vez el afán de triunfalismo que nos caracteriza y esa sensación de vivir el eterno sueño de ser rico nos pone frente a la concepción que de a un centavo nunca lo lograremos. Si la filosofía china fuera la regente de nuestros actos, seguramente la sabiduría que encierra la frase "todo camino, por más largo que éste sea, comienza con un paso". Bueno, esta frase no pasaría desapercibida al momento de rechazar una monedita de un centavo o regalarla desinteresadamente en un redondeo. Pero el sentir criollo apunta al millón de mangos, como si este se consiguiera fácilmente a través de un llamado telefónico al programa de juegos de moda. ¿Usted cree que hacerlo así es realmente posible? Y bueno, después de todo, soñar no cuesta nada, ni siquiera un centavo. Hasta la próxima. Mi abrazo de siempre.